Señor Barclay. ¿Sí? Terminamos. Ah, sí. Aquí tiene su paga. Todo será para la dote de mi hija y su fiesta de bodas. Es lo que llamamos el Shashto. ¿Quiere que vengamos a recolectar sus uvas el año próximo? Pueden venir si quieren. Tal vez volvamos. Bueno, Nick, parece que fue una gran vendimia. Con las uvas cortadas y los barriles llenos, me iré a pescar un par de semanas. Me disgustó usar a esos tipos, pero de no ser por los gitanos, la cosa ya se hubiera perdido. Pero trabajaron muy bien, ¿no? Claro, claro, pero ya sabes cómo son. Tienes que cuidarles las manos. Se roban las cosas en un santiamén. Tal vez tú ya lo olvidaste, pero yo no. La última vez que estuvieron aquí, acabaron por robarse mi yegua. Conozco a los gitanos perfectamente, por experiencia propia. Si todos son ladrones, Nick, ¿por qué se molestan en cosechar? Para engañar a todo el mundo. Oh. Y para acercarse a ver qué pueden robar. Claro que estos no me engañaron, solo se llevaron lo que ganaron trabajando. No puedo encontrar el barril de Jerez que pusimos a añejar el año pasado con las uvas moscatel. Me parece que está en el fondo de la bodega. Lo registré todo. ¿Lo cambiaron de lugar? Oh, vamos, Gil. Le prodigué mis cuidados los últimos 6 años. Ni siquiera lo han venido a catar. ¿Por qué no lo buscas en el...? Fueron ellos. Oh, no, Nick. Un momento. Es la segunda vez que me arriesgo a darles trabajo y es la segunda vez que corresponden el favor. Revisemos todo antes de acusarlos, ¿eh? No será necesario. Voy por el barril y por ese maldito gitano que se lo llevó. Valle de Pasiones. Escondan a los niños. Ese barril de vino que desapareció de mi bodega. Si me dice dónde está, lo recogeré y me marcharé. ¿Cómo se atreve? Señor Barclay, tendría un gran placer devolviéndole el barril que tanto quiere para librarme de usted. Pero no lo tenemos. Mientes, gitano. Corso, no te enfades. ¡Cállate, mujer! No dejaré que un gacho venga a insultarme a mi campamento. ¡Nadie va a llamar a Corso mentiroso! Vaya. Ahí está. Vine por él y me lo voy a llevar. Lo que va a llevarse es algo por lo que no vino. Thank you.
Ahí está el vino. Te equivocas. ¿Que no ves que ahí está el barril de vino? Sí, que escucha un segundo. Tenga su vino. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Aceite. ¿Quiere un poco más? Espera un momento, señorita. Ni callamos el vino en la vieja bodega. Lo pusiste ahí hace un año y no lo anotaste. No. Sí. Váyanse de aquí todos. ¡Fuera de mi campamento! ¡Largo! Dijo que largo. Vámonos, Nick. Andando. ¡Permita Dios que se pudran sus uvas y que se agrie el vino de sus bodegas! ¡Corso! Por favor, ayúdenlo. Amigo, creo que tiene unas costillas rotas. Lo llevaremos al doctor. Iré por una camilla. Tráiganle unas mantas. Está bien. Estoy perfectamente. Me voy con mi familia. Ion espera a su novia. Y si no llegamos, será de mal fario. Nunca se celebrará la boda. No llegará ni a medio camino. Tendrá que haber un funeral en lugar de una boda. Temo que tendrán que irse solas. ¿Tres mujeres solas? ¿Con un trusó y joyas? La dote que he reunido con mis ahorros. Oh. Todo lo que poseo y quiero está en la carreta. Nick, puesto que tú eres responsable de esto, creo que tu deber es acompañarlas. No, un momento. No necesito que un hombre como este me lleve a mi boda. Desde aquí hasta Auburn hay 50 kilómetros de camino solitario. Créame que va a necesitar a alguien. Es un viaje de 3 días. Tengo mucho que hacer y... Está bien, está bien. No. Sí. Sitio para acampar. Nos gusta aquí. Cuando el viento sople desde esos cerros va a querer estar muy lejos. Puede irse usted en el momento que le plazca. No. Dije que iba a ayudar y le prometo que lo haré. A ver, déjeme llevar eso. ¿Dónde quiere que lo ponga? Oh, encima de la mesa. Tenga cuidado. Eso no es un fardo de heno. Un burro en una cristalería. ¿Por qué mejor no se va a plantar patatas? Es que tropecé. Oiga, no deberían viajar con cosas tan valiosas. ¿Qué? Ese samovar es un tesoro para mi familia. Hace 200 años se lo obsequió al tatarabuelo de mi tatarabuelo, personalmente el zar. Está bien, está bien. Está bien. Tal vez quiera tomar un poco de cocido. ¿Tú crees? Tengo un poco de cecina seca, pero... Toma, Chuque. Es para ti. Estaba pensando que podemos ir más deprisa si yo llevo la carreta. La llevaré yo. No porque lo hayan mandado a cuidarnos, le permitiré conducirla. Está bien. Usted la lleva. Mi
nos puede hacer falta, Pilar. Se cazan más moscas con miel que con vinagre. Cuando queramos moscas, emplearé mucha miel. Pero mientras tanto le daré su merecido. Señorita, no es que yo quiera conducirlas, pero me parece que su carreta se va a descomponer. Esta carreta está perfectamente. Ha caminado 400 kilómetros sin causar problemas y caminará otros 400 sin descomponerse. En este camino no. Vea sus ruedas traseras. Si se empeña en encontrar defectos, los va a encontrar, pero estas ruedas pueden rodar y rodar y rodar. Muy bien. Siga. Usted lo hizo. Por poco nos mata. Sí. Usted ha provocado todos nuestros problemas. ¿Querría usted permitirle a un caballero ayudar a una mujer desagradecida en una labor muy complicada? Si el caballero tuviera la gentileza de cerrar la boca, lo compondríamos nosotras. Señorita, a caballo dado no se le ve el colmillo. Si el caballero cree que es un caballo... El caballero aclara que si la dama insiste en negarse, el caballero puede retirar su ofrecimiento. Y ahora escuche. Mientras desengancho los caballos, mucho me agradaría que las damas tuvieran la bondad de descargar la carreta. Y luego vayan a buscar una rama resistente. Porque voy a necesitar una palanca. Estará lista en un momento. Señor Barclay, le estamos muy agradecidas. Por favor, permítame lavar su camisa. Puede usar esta. Pertenece a mi esposo. Es muy bondadosa. Y, señor Barclay, creo que es mejor. Nosotras preferimos que usted conduzca. Conoce mejor el camino. Está bien.
haciendo aquí? ¿Vino a espiar cómo me baño? Buscaba algo de agua. ¿Agua? Ya lo creo. ¿Vino a espiar? Pues mire. Señor Barclay, ha olvidado el agua. Ah, sí, el agua. Creo que después la traeré. Pero, ¿qué pasó? Nada, nada. No pasó nada, señora. Solo le diré esto. Debería poner a su hija boca abajo sobre las rodillas y darle una... Tal vez usted quiera hacerlo, ¿eh, señor Barclay? No, no, yo no. Le cedo el honor a su prometido. Y le diré algo más. El pobrecillo me da mucha lástima. No tenga lástima de Ion. Puede amar como Romeo y pelear como un león. En especial cuando se pone celoso. ¿Celoso? ¿Celoso de mí? ¿Con usted? Solo que esté loco su novio. Posiblemente lo entienda cuando lleguemos. En pocos días estará segura en los brazos de Ion. Huele delicioso. Carnero. Ah, sí. Lo compramos y lo pagamos. Oh. No tiene que comerlo si no le viene en gana. Pilar. Mamá, toda la vida ha asegurado que los gitanos robamos gallinas, que les echamos mal de ojo a las vacas para que no den leche, que robamos a los niños y nos los llevamos muy lejos. Eso es lo que él ha dicho toda su vida. ¿Y no estoy en lo cierto? No, nada de eso es cierto. Bueno, cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué sabe la gente de nosotros? Está bien, no voy a hablar por los otros. Le contaré mi experiencia. Vamos a ver, sucedió hace 3 años. Contraté a unos gitanos para la cosecha de la manzana. Les pagué lo que ganaron y una gratificación. Y me demostraron su gratitud robándome la mejor yegua que tenía. Y fue un gitano sin la menor duda, ¿eh? Pues no sé qué decir. Hallamos la yegua en las colinas, atada a la carreta de los gitanos. ¿Le dieron alguna explicación? Sí, claro, me dieron una explicación formidable. Dijeron que iban a devolvérmela. Y usted no creyó que eso fuera posible, ¿verdad? No. ¿Por qué? Vamos. Porque cree que todos robamos caballos. Pues le voy a decir una cosa. No todos somos ladrones. El caballo que traemos fue comprado y pagado solo hace 3 meses con dinero que trabajamos. Lo compramos porque el que teníamos antes nos fue robado por uno de sus gallos. Estación Walker. No entre, no quieren a los gitanos en el pueblo. Tenemos que entrar, necesitamos un eje para esa rueda. Siempre hay dificultades. Es mejor que no entremos. Tendremos más dificultades si la rueda vuelve a salirse. ¡Llegaron los gitanos! ¡Los gitanos! ¡Fuera de aquí! ¡Ladrones! ¡Quieren arrumarse los niños! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Vamos a
tenga esto. Pueblerinos ignorantes. He visto piedras con más cerebro que estos. Ya tuvo una muestra de cómo nos tratan a los gitanos. Sí. Listo. Ahora parece un auténtico gitano. Déjeme perforarle una oreja y ponerle una arracada de oro. Creo que se verá muy guapo. Ay, ¿no quiere ponerme una en la nariz? No, muchas gracias. ¡Gachos! ¡Malos! Ya basta. Tranquilícense. Solo miraremos lo que traen. ¿Todo esto es suyo? ¿Qué es lo que quieren? Lo que han robado. No hemos robado nada. Los gitanos siempre roban. Muy bien, saca lo que traen. Echaremos un vistazo. No los dejaré. Nick. No lo hagan. No puede pelear con ellos. Hágase a un lado. No. ¿Qué es lo que están buscando? No lo sabemos aún. ¿Qué es lo que tienen? ¡No me toques! Un momento, no. Oye, ¿de dónde sacarán tanto dinero los gitanos? Son los ahorros de toda nuestra vida. Es el dinero que ganamos trabajando. Ese es mi trusó. Pero ya no lo es. Mi mujer me ha estado pidiendo una tetera. Nunca encontré una que fuera tan bonita ni tan grande. ¿Dónde crees que habrán robado esta? Dejen estas cosas. Apestoso gitano, te voy a enseñar. ¡Ya basta! ¡Levanten las manos! Por favor, señora. Tenga cuidado. Se le puede... Tú, tira tu arma. Con la izquierda. Ahora largo de aquí. ¡Pronto! Cuidado, Pilar. Con cuidado. Mamá peleó por nosotras como si fuéramos de su familia. Sí, lo vi. Iré a traer agua. Oh, Nick. Verá cómo se va a aliviar. Le conseguiré un médico. Se pondrá bien. Angelina, él es un buen hombre. Pero ella está comprometida con otro. Lo sé. ¿Dónde vive un médico? Busquen en otro pueblo gitanos asquerosos. Haga el favor de medir sus palabras, amigo. Nick, déjalo. Este hombre no es gitano y necesita un médico. El veterinario vive en el establo. He dicho un médico. No tenemos otra clase de médicos aquí. Déjeme ayudarlo. Así es.
Quiero que le eche un vistazo a mi cabeza. Creo que necesita unas puntadas. Sé curar a la mayoría de los animales, pero gitanos nunca he visto. Él no es un gitano. No me engañe. ¿Qué le importa a un doctor lo que yo pueda hacer? A mí no me agrada su cara. ¿Por qué no va a ver a South Brown por el camino a Kearney? A él no le importa si es de día o de noche, ni si es gitano o humano. Escúchame. Ya estoy cansado de que me traten como a un perro. ¡Examíneme! Muy bien, amigo. Voy a disfrutar haciéndole daño con una aguja. Pero antes de empezar, quiero saber dónde está su mujer. Usted, para allá. Quédese allí, no hay nada que robar. Siéntese. Los indios cortar cueros cabelludos. Vi delincuentes matar por gusto. He visto a mucha gente mala con el prójimo. Prefiero a los animales que a los hombres. Pero el animal más bajo que he visto es un tramposo y ladrón gitano. En cuanto llegan a un lugar, odian a todo el mundo. Sin saber ni cómo somos, nos roban todo lo que pueden. Cuando un gitano aparece, sabemos que hay 10 más escondidos en el matorral para sorprendernos. Es mentira. No son ni mejores ni peores que los demás. Sarah Jane, vuelve a la casa. Los gitanos cometen el peor de los crímenes. ¿Cuál es? ¿Respirar? No, señor. Secuestran niños a los padres. Hay que esconder a los niños. El que es capaz de robar un niño de los amantes brazos de su madre es el más depravado y vil de los mortales. Eso solo son cuentos. Los gitanos no roban niños. A mí me han contado varios casos auténticos de secuestro. Son chismes. Deje la herida al aire para que cicatrice pronto. No le garantizo nada. Puede tener una fractura, puede tener mareos y dolores. Pero ya he terminado. Sarah Jane, ¿quieres irte de aquí? Vuelve a la casa antes de que estos gitanos te secuestren, te corten las orejas y te vendan. Quiere enseñarle mentiras a esa niña. Se da cuenta de que va a ser tan ignorante como usted. Tal vez estaría mejor con los gitanos. Quiero $1 por mi trabajo. Ahí lo tienes. Ahora largo de aquí, gitanos asquerosos. Apesta mi establo. ¡Cierra, dicho! No, déjelo. Vámonos. ¿Siente un poco mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Y chungas letras. Vamos, Yukel. Y chungas letra. Y chungas letra. ¿Qué significa? Sí a la vida. Sí a la vida. Disfrútala al máximo. Ah, no es mala idea, Pilar. Oh.
Este pañuelo es de su padre. No, no, es mío. Quiero regalárselo como recuerdo del tiempo que pasó con nosotras. Está bien, gracias. Bueno, ¿cómo me queda? Bien. Gracias. Gracias por lo que le dijo al doctor. Pude enfadarme más, pero de pronto recordé que hace pocos días yo decía lo mismo. No era tan malo. Oiga, Pilar, es maravilloso vivir al aire libre. Siempre deseé vivir así. No, Neil, no es para usted. ¿Por qué no? Cuando camino por la calle, los demás dicen, ahí viene Nick Barkley, él ha cavado miles de hoyos para postes, ha plantado miles de cepas de vid, domó cientos de potros. No ha tenido tiempo para nada. Su trabajo es muy útil. De amor. Registra todo, Fred. Amigo, lo traté decentemente y me ha pagado robándose a mi hija. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Me robaron a Sarah Jane. ¿Usted fue? No. No está en la carreta, pero allí está arma. Créame, la última vez que vi a su hija estaba en su casa. No mienta. Allí su muñeca en la encrucijada que está al salir del pueblo. Allí la recogió y se la dio a otra tribu de gitanos que iba hacia otra parte. Así trabajan ustedes, ¿no es cierto? Vengo a que me la devuelva. ¡Pronto! No sabemos dónde está. Comisario, los colgaremos a uno por uno hasta que hablen. No, un momento.
¿Cree que va a encontrar a su hija más pronto si nos cuelga? Todavía no los vamos a ahorcar. Tenemos un calabozo de piedra de 2 metros cuadrados y sin ventanas. Vamos a encerrarlos allí para que arañen las paredes hasta que nos devuelvan a la niña. Por favor, denos una oportunidad. ¿Conoce el rancho de Barkley en Stockton? Ajá. Pues yo soy Nick Barkley. No me diga. Yo soy el presidente Grant. Déjenos ayudarlos. Denos la oportunidad de ayudarlos a buscarla. Mi perro Chuquel es buen rastreador. Es muy bueno. Pilar lo ha entrenado bien. Baje de la carreta. Red, espera un momento. Conozco a los gitanos. Son capaces de mentir por la memoria de su madre sobre 1000 Biblias. Pero les daré una oportunidad. ¿Comisario va a dejarlos ir? Uh-huh. Solo a 2 de ellos. A este y a la chica. En cuanto traigan a la pequeña, sacaré a sus parientes de la cárcel. Nos engañan. En cuanto los perdamos de vista, no los veremos más. Eso no lo creo, Sam. Tal vez sean astutos, pero no abandonan a los suyos. Deme la muñeca. Dale la muñeca. Bien, escúchenme. No me importa lo que hagan, pero quiero que mañana a mediodía esté de vuelta la niña. Llévate a las mujeres, Fred. Tal vez no tenga bien, sentido... Salgan. Pero seguiremos buscando. Mamá. Mamá, no te preocupes, volveremos. Empezaremos en la encrucijada donde hallaron la muñeca. Será de día cuando lleguemos. Desengancharé un caballo. Nick. ¿Sí? Tengo miedo. Escuche esto. Su padre me mandó para que la cuidara. Y lo haré cueste lo que cueste. Vamos. Aquí es donde fue hallada la muñeca. Andar por aquí. ¿Qué le pasa? No es nada. Iré a buscar allá adentro. Silencio. Escucha eso. Cuidado, cayó adentro. ¡Para, Jen! Vamos a atracarte de ahí. ¿Puedes moverte? Tranquilízate, te sacaremos. La arena se está hundiendo, por favor, ayúdeme. No se mueva, ni siquiera respire. Esto se puede derrumbar. ¿A cuántos metros estará? A unos 6 o 7 metros. Pero la grava está muy suelta y la estructura está podrida. ¡Ah!
De tu cuerpo para que te subamos. Sarah Jane, allá va la cuerda. Sujétala. Ponla alrededor de tu cintura. Tengo miedo. Por favor, vengan por mí. Intenta atártela. No sé. Hazlo, por favor. Es que el piso se hunde cuando me muevo. Venga para acá. En el pozo. ¡Dese prisa! Dios.
Nick. ¿Te encuentras bien, Sarah Jane? Sí. Ellos me salvaron, papá. Me salvaron. No quise creerles. Creí que iban a escapar. Vine persiguiéndolos. Me alegra que lo haya hecho. Me avergüenzo de mí mismo. Créame que no sé qué decirles. Todos cometemos errores. Gitano, mil gracias. No, doctor, un momento. Yo no soy... No hay por qué darlas, gacho. Camino. Es el señor Nick Barkley. Nos ayudó mucho. No comprendo. ¿Qué pasó con Corso? ¿Dónde está tu padre? Tuvo un accidente y no pudo acompañarnos. ¿Un accidente? Sí, no te preocupes. Corso se pondrá bien. Se quedó con la familia del señor Barkley. Señor Barkley, usted es un gacho. ¿Por qué ayuda a gitanos? Dígame. Bueno, la verdad, no fue idea mía, pero... ¿Qué importancia tiene? Ion... El señor Barkley se ha portado de maravilla. Sin su ayuda no habríamos traído ni el trusón ni la dote. Ya verás lo que hemos traído para la boda. Señor Barkley, gracias. ¿Se va a quedar con nosotros? Bueno, solo unos minutos. Debo volver. Como guste. Hoy es día de fiesta. Vamos. Yeah.